La ropa blanca de las casas de Alcalá de los Gazules se deja secar por el sol de Andalucía sobre el tendal del cerro que otea campos y mares en este enclave de la provincia de Cádiz, que en época remota fue fortín de los turdetanos y hoy es una población cuya estructura urbana escalonada la convierte en mirador privilegiado de la naturaleza. Bajando hacia el sur, por la falda del cerro, se suaviza la orografía del terreno y se abre una inmensa campiña, cuya fertilidad permite su laboreo para el cultivo de las especies cereales que mayor rendimiento ofrecen las condiciones climáticas del entorno. Una zona que todavía parece cobijarse bajo la sombra protectora de la fortaleza musulmana, cuya vejez ha convertido en mero testimonio su lejano poderío. En las planicies que se echan a los pies de Alcalá se levantan grupos compactos de arboleda y brotan tréboles gigantes y otras plantas silvestres por donde andan los grisáceos cornúpetas que se crían en esta reserva de Bravo. Son unas reses especiales, las que trajeron a estas tierras en el año 1958 el matrimonio formado por Fernando Carrasco y Ana Romero, creando una ganadería que desde entonces figuró a nombre de la esposa. Los toros de Ana Romero se recogen en el paraje conocido como Las Cobatillas, una finca que comparte llanuras limpias y blandas con espacios de gran frondosidad, por donde los animales enseñan sus carnes recogidas en una breve anatomía y su cornamenta bien dispuesta, pero nada aparatosa. Son unos toros cuyo aspecto se mantiene fiel a la estirpe de la que proceden, sin mixturas de cruces que puedan mancillar su encaste. El tipo de toro que permite agilidad de movimientos y desarrollar su caudal de bravura sin que la coarten sobredimensiones de talla y peso. El toro bravo de Santa Coloma, en su justa medida, que se refugia en este rincón de la provincia de Cádiz, controlado por el hijo de la ganadera. La ganadería Ana Romero la adquirieron mis padres en... a través de don Joaquín Buendía Peña, al ganadero de Salamanca, don Alipio Pérez Tabernero. Don Alipio, cuando además estaba en sus mejores momentos como ganadero, vendió la mitad de su ganadería y la hizo en dos lotes, por partes iguales. Eso que en un inicio mi padre lo compró un poco sin saber, porque jamás había tenido ganado bravo, aunque sí era ganadero de ganado manso, poco a poco le fue enganchando el encaste, y lo que en principio compró a través de don Joaquín Buendía Peña para hacer un poco una acción para volverla a vender después y ganarle dinero, pues se quedó maravillado con la sensibilidad de este encaste y se quedó con él. A través también de la ayuda de don Joaquín Buendía, pues consiguió que casi todos los sementales que se han echado en esta casa eran puros de encaste de Santa Coloma, y año tras año no lo dejaba. Hasta nuestros días, que se conserva este encaste puro y que reúne lo que sería el cruce de Ibarra y Saltillo, sin haber en ningún momento mezclado con ninguna otra ganadería de otro encaste. Así pues, lo que inicialmente se planteó como una mera transacción ganadera se convirtió en el nacimiento de una explotación de reses de lidia criadas entre las chumberas que decoran el pastizal abierto en la inmensidad de la llanura, que ha conseguido mantener un alto nivel de crédito entre los aficionados que sobreviven a la moda perniciosa del toro grandullón. Porque para grandes, las reses retintas y mansas, criadas para la producción de carne, que descansan plácidamente en el prado de Las Cobatillas. Las bravas son estas, las que cubren su piel de pelos blancos y negros de forma más o menos uniforme, creando cárdenos o entrepelados de dominios diferentes, con salpicados en frentes y vientres que confieren un aspecto inductor a concretas denominaciones. Es este un lote de vacas de Ana Romero que ha dado a la ganadera productos como este cárdeno caribello, al que sigue de cerca la entrepelada lucera y bragada madre ya veterana.
En las cobatillas pastan las vacas de vientre distribuidas en lotes a los que se coloca el semental de mejores rendimientos. Son vacas elegidas bajo un riguroso control de selección atendiendo a su tipología y a las excelentes referencias de la reata de la que provienen. El recental macho recela de la cámara y viene a protegerle su madre, para integrarse ambos en el cerrado de la dehesa al que también protegen de los vientos iracundos de la zona el boscoso conjunto de eucaliptos. Por estos prados se reparten en grupos compactos las hembras de Bravo que se yerran con el anagrama de Ana Romero. Entre 120 y 130 vacas que donarán los genes almacenados a los toros que ventean los aires gaditanos, contemplados por las cigüeñas que los surcan con la majestad de su envergadura. Majestuosamente también, los toros pasean la belleza de su figura junto a las cercas que limitan su territorio, formando los cerrados de las cobatillas. La finca Las Cobatillas, donde están los toros de la ganadería Ana Romero, que tiene una extensión de aproximadamente 600 hectáreas, aparte de los grandes cerrados, que es donde están las vacas bravas, así como los becerros desde que cumplen un año hasta los tres años, además lo que serían los toros de salida, los metemos en cerrados de tres en tres, son cerrados amplios, donde tienen, además del complemento del pienso, son cerrados que tienen durante todo el año bastante verde, y el motivo de ponerlos de tres en tres, esas corridas, es para evitar que se peguen entre ellos. El año del indulto de Marquito, que fue una gran camada, hasta siete toros se mataron entre ellos, que para una ganadería corta como esta, que tiene entre 30 a 36 toros, pues es un gran daño que es muy complicado recuperar, lógicamente. Además, para que el toro no coja un sobrepeso, que en este encaste es bastante perjudicial, pues alternativamente se van corriendo durante aproximadamente 20 minutos para que los animales hagan ejercicio y estén bien musculados y fibrosos. Fibrosos y musculados. Los toros emprenden galope por el terreno que previamente ha sido señalado como itinerario habitual, escoltados por el personal de a caballo y por la rojiza tropa que oficia de cabestraje. Son una manada de reses retintas de recia anatomía, gordas, lustrosas y de cornamenta muy desarrollada, que dan un punto de color a la explotación ganadera y una gran rentabilidad por la excelente calidad de su carne, especialmente la del ternero. Junto a los cárdenos de Lidia pastan en las cobatillas más de 400 vacas de esta voluminosa y cromática estampa, utilizadas para las funciones de pastoreo en las faenas de ejercicio y embarque. Allá van los toros bravos y las vacas retintas que los arropan, arreados de cerca por mayoral y vaquero, un grupo que cierra desde una discreta retaguardia el perro pastor alemán. Los toros en vanguardia aprietan el paso y la breve y mansa compañía se aparta unos momentos de la comitiva. Ello nos permite volver a contemplar el tamaño de estos ejemplares altos y largos, de piel reluciente, que pronto se integran de nuevo en la carrera. Los más jóvenes y mucho más chicos avanzan con mayor agilidad. Cuando finaliza la etapa cotidiana, el ganadero Lucas Carrasco nos muestra el cerrado en el que reina y brilla una de las joyas de la ganadería. Estamos en el cerrado donde está el toro Marquito, que fue indultado por José Ortega Cano en la Plaza de Toros de Granada en el año 1994. Fue un toro que, por su extraordinario juego y por petición de toda la plaza, se le concedió el indulto, y que actualmente ha estado echado en las vacas de la ganadería durante bastantes años, y que ya, debido a su edad, 16 años, actualmente solo tiene cuatro vacas.
el toro reunía todo lo que le podemos exigir a un toro bravo del encaste Santa Coloma. Tuvo una salida muy bonita, galopando, siempre a más, humillando, siempre a los cites, viniendo desde muy, muy largo, y tanto fue que José Ortega Cano lo estuvo toreando como media hora. Al concederse el indulto, tuvo la anécdota que, de lo bravo que era, que incluso al subalterno de José Ortega Cano le perdió un momento la cara al toro e hizo a por él. O sea, fue un toro además muy importante porque reunía una gran nobleza junto con una gran bravura. Ha sido un toro que ha ligado muy bien con las vacas, muy bien, de los que tenemos varios sementales, y que además, gracias a las técnicas actuales, pues se ha conseguido llevar bastante esa imagen a toda Latinoamérica, a lo que es Venezuela y México, y ganaderos también españoles de Santa Coloma se han podido beneficiar de este gran toro. Aquí están algunas muestras del fenotipo del toro de encaste Santa Coloma. Aquí están ensilados los genes que aportarán sus mejores caracteres a las nuevas generaciones de toros bravos. Aquí está la simiente que fortalece el prestigio de la ganadería de Ana Romero. En toros como este, paradigma de la tipología de los de su estirpe al que aguardan las hembras en su cerrado. Brotarán camadas de toros con pelos cárdenos y papada recortada, con sus caras achatadas en las que brilla el ojo vivaz de negrura esmaltada. Este es el toro de Ana Romero, bien distante del alto, gordo y cornalón que exige un equivocado concepto del trapío. Un toro que no renuncia a sus orígenes y es portador de unos valores altamente cotizados por los verdaderos aficionados, conocedores de que en el toreo el tamaño del toro es secundario, lo importante es su contenido. Nido de los magníficos ejemplares que se crían en estos campos de Alcalá de los Gazules responde a la ancestral casta brava que han heredado de sus antepasados. Las vacas llegaron del campo de Salamanca, los toros con su carga de simiente de la campiña sevillana. La ganadería, lo que son las vacas, se hacen bajo la base de don Alipio Pérez Tabernero. Después los sementales se echaron todos de don Joaquín Buendía, y de ahí que predomine la capa cárdena. Lógicamente, incluso don Alipio, y también después, estuvo echando toros de don Joaquín Buendía. La parte de don Alipio era más ibarreña, y por eso era con capas más negras, y lo de don Joaquín Buendía eran capas cárdenas porque predominó lo de Saltillo. Pero al final, en ese cruce es donde está el misterio de esta ganadería, vamos, de este encaste en definitiva, de Santa Coloma. El misterio del toro bravo es su congénita capacidad mecánica para reaccionar con impulsos agresivos ante el estímulo del desafío. Mientras esto no sucede, mientras no son sometidos a provocación alguna, los toros hacen su vida en aparente régimen de tranquilidad. Se muestran indiferentes a cuanto les rodea, salvo cuando salta la chispa irascible entre ellos, más proclive en los encastes de bravura contrastada, como el de los toros de Ana Romero. Es por eso que los toros de salida no se reúnen en grandes rebaños, ni siquiera en grupos de más de tres individuos, en evitación de alteraciones del ánimo en el ganado y la aparición de peleas que pueden acarrear lesiones importantes, consecuencias irreparables.
En la finca Las Covatillas se apartan una media de 5 corridas de toros por temporada, lo cual indica la cortedad de las camadas de esta ganadería. Pero es número suficiente y sobre todo adecuado para controlar al ganado y mantener una pauta de selección invariable. De la vigilancia de los cuatreños se encarga diariamente el personal de la finca, especialmente el mayoral Francisco Gómez. El celo en el manejo de este ganado es baza fundamental para su buena crianza. Si las esencias se guardan en recipientes de menguadas dimensiones y la esencia del toro de lidia es la bravura, estos toros presentan la morfología ideal. Bueno, el tamaño del Santa Coloma, y aquí es donde hay mucho mérito de todos los ganaderos que tengan este encaste, está en que la moda actual es un toro con mayor tamaño, con mayor dimensión, con un esqueleto, con más kilos, más cabeza, y este encaste es el que es. Tiene su tipo de esqueleto más reducido, más cortito, más bajo y con un tipo de cornamenta más reducida. Cambiar ese toro probablemente te lleva a lidiar en plazas de mayor responsabilidad, pero probablemente los resultados sean peores por sacar ese toro de tipo. La filosofía de perseverar en la configuración anatómica de los toros de encaste Santa Coloma se lleva con rigor en estas tierras que parcelan cerrados señalizados con traviesas del viejo ferrocarril, fijadas al suelo y arriostradas por empalizadas más livianas y finas hiladas de alambre de espino. El toro de Ana Romero es de los pocos que ha permanecido fiel a sus orígenes, sin caer en el pecado común de la desmesura que ha originado la práctica desaparición de otros encastes de la misma familia. En los tiempos actuales, el mantenimiento de una ganadería brava como explotación dirigida a obtener alta rentabilidad sin doblegarse a las exigencias del mercado es un empeño casi quimérico. Otras similares a esta, que representa Lucas Carrasco, no pudieron aguantar la presión de una demanda que exigía el toro de mayor volumen y más amplia cornamenta. Esta circunstancia abocó lamentablemente a la desaparición de uno de los encastes más populares de nuestro campo bravo, el de Coquilla, y con él se fueron para siempre aquellos toros entrepelados, chiquitos y bravísimos que participaron activamente en las grandes gestas que recoge la reciente historia del toreo. El gran mérito de Ana Romero y de quienes participan en la crianza de estos toros es mirar hacia adelante sin renunciar al pasado, reforzando la personalidad de una ideología ganadera en función de los productos que maneja sin modificar el envase ni el contenido. Un toro de esta belleza y de bravura tan contrastada tiene que volver a ser el gran protagonista de nuestra fiesta. Afortunadamente, la mayoría de los técnicos veterinarios y de las autoridades que inspeccionan las corridas en las plazas de toros han entendido las circunstancias que concurren en el aspecto del toro de esta procedencia, y los aficionados cabales también. Cuando va este toro a la plaza, lo primero, o al menos en nuestro caso de Ana Romero, la verdad, yo no recuerdo ningún caso de echar una corrida para atrás, sino que se han lidiado siempre los toros que hemos llevado, precisamente porque si no, no llevamos la corrida. Y después este encaste tiene una cosa muy especial, que es cuando llega a la plaza es un toro con mucha movilidad, con una gran expresión, y eso llama la atención. Es decir, es un toro que se enseña, se muestra, se mueve, remata en una puerta, y eso no es que facilite, pero sin duda se nota que es un toro bravo. En efecto, los toros de Ana Romero no solo se muestran arrogantes en el campo, sino que cuando salen al ruedo tienen plaza. Impresiona el nervio de su acometida. Ya no se valora tanto la dimensión de sus defensas, sino el riesgo que trasciende de sus constantes movimientos. Es conveniente también
que los públicos conozcan la variedad de encastes que existen en el campo bravo español, caudaloso manantial del que han bebido todas, absolutamente todas, las ganaderías de lidia que se reparten por las tierras americanas y francesas. La estampa de toros con esta expresión y este tamaño, incluso menor, se pueden ver en las haciendas de la América Latina y en los ranchos mexicanos, porque fue este toro derivado de Santa Coloma y Saltillo el de mayor atractivo para los criadores de bravo del Nuevo Mundo. Sería bueno que las tendencias actuales realizaran un saludable ejercicio de reciclaje y volvieran la mirada hacia este toro de alto nivel competitivo, bien alejado del grande, blando y fofo, que ha desvirtuado el subjetivo concepto de la seriedad en el toro de lidia. La simiente del toro Marquitos, de otros de su misma reata y de los que padrearon con fortuna en los prados de las Covatillas, nos permite contemplar ahora la expresiva belleza de estos ejemplares, listos para la lidia, que hunden sus patas en la espesa alfombra vegetal y olfatean la presencia de quienes les importunan. Unos toros que merecen el apoyo en favor de supervivencia, además de la admiración por su estampa, por su comportamiento y por quienes se esfuerzan en llevar a cabo su buena crianza. Yo creo que en la fiesta nos falta, y en esto vosotros tenéis una gran labor, que poco a poco el aficionado, y me refiero al aficionado al que lo recibe en su casa cierta información, pues reciba cuanta más información y mejor sobre lo que es el mundo del toro, pues eso va ayudando a crear cierta cultura y cierta sensibilidad hacia algo que es único. Pues en definitiva, si poco a poco cuantas más personas van recibiendo esa información y terminan yendo a espectáculos taurinos y van entendiendo del toro, no solo aparte de lo que es la fiesta dentro del ruedo, sino a través de vosotros, de enseñárselos en sus casas, pues al final van a entender que hay diferentes encastes, diferentes morfologías, diferentes comportamientos, que todos son buenos, con sus grandes virtudes y con aspectos que les hacen pues un poco más complicados, más difíciles, pero que en definitiva eso es lo que nos puede ayudar a que las distintas personas entendamos y se puedan defender en las plazas, no solo el tamaño, que hay ganaderías que lo pueden tener, sino sobre todo el comportamiento y respetar lo que es ese encaste. En eso estamos. En la difusión y explicación de la riqueza ganadera de nuestros campos, representada por un rumiante, único en su especie dentro de la zoología universal, que es patrimonio exclusivo de nuestro pueblo. El toro que cuidan con esmero Lucas Carrasco Romero y los hombres encargados de su control permanente. La dehesa gaditana de las Covatillas es una reserva donde se guarda celosamente el pequeño tesoro de una casta brava, otrora principal en la fiesta taurina, que asumirá de nuevo el papel que le corresponde cuando los públicos se iluminen con el sol del entendimiento.